¿Redes sociales? No hay forma de que no haya oído hablar de ellas todavía. En los últimos años, las redes sociales cambiaron por completo el Internet. En realidad, cambiaron al mundo entero, y también al mundo del marketing. ¿Cuáles son las razones para empezar a utilizar estas formas de comunicación tan pronto como sea posible? Estas son las 7 más importantes. Número 1. Muestre su marca. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para crear marca, construcción de relaciones o conducir nuevas ventas. Así que, ¿por qué no usarlo? Sobre todo cuando es gratis, ¿verdad? Número 2. Desarrollar una comunidad leal. La gente disfruta ser parte de una empresa que está construyendo de forma proactiva una comunidad. Tal comunidad en línea puede ayudarle a establecer una conexión emocional entre su empresa y sus clientes potenciales. Esto es esencial para su éxito a largo plazo. Número 3. Mejorar el servicio al cliente. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación. Permitiendo a sus clientes potenciales comunicarse con su compañía y con los demás puede mejorar su servicio al cliente y aumentar la confiabilidad de marca. Número 4. Aumentar la exposición digital. Interactuar en las redes sociales puede aumentar su presencia en línea. Las redes sociales conducen a la exposición masiva debido a su acceso mundial, capacidad de compartir y la gran cantidad de usuarios diarios. Número 5. Empujón de tráfico y rango en motores de búsqueda. Las redes sociales son canalizadores importantes y traen constantemente un alto volumen de tráfico a su sitio web. También pueden ayudar con SEO, ya que los motores de búsqueda reflejan significativamente el contenido de las redes sociales. Número 6. Expandir ventas y llegar al público nuevo. Escuchar a sus clientes potenciales en las redes sociales le puede ayudar a responder a sus necesidades específicas. Esto causará un aumento de las ventas y expandirá su base de clientes. Número 7. Cortar costos de mercadeo. Comparado con canales tradicionales como la impresión o publicidad, el mercadeo en redes sociales es asequible para cualquier negocio. Recuerde que este canal es gratis. Gestión de redes sociales. Cuidar el contenido, mensajes de Twitter o comentarios pueden consumir mucho tiempo y hay que enfocarse principalmente en su negocio. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos hacemos cargo? Tenemos una vasta experiencia asumiendo la responsabilidad de su presencia social. Así que contáctenos, estamos listos para empezar hoy mismo. Tardes y muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida en la sesión Entre Mujeres. La esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Ana Morales, quien les da la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, nuestra audiencia y sobre todo nuestras invitadas y todo el equipo que hoy está colaborando con nosotros. Bueno, pues me gustaría presentar de la mano este programa con quien siempre lo hemos llevado, a mi querida Marisol Hernández, quien es autora y promotora, y el libro de ella es Imparable. Marisol Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Dana. Buenas tardes a todos aquí que estamos presentes por un día más, por un programa más que se va a lanzar, tocando un tema tan importante como es fomentar el hábito de la lectura. Creo que todos tenemos que tomar ese hábito de la lectura y tenemos a dos grandes invitadas. Bienvenidas por participar. Gracias. Y es bueno, pues ya lo dijiste, Marisol, tenemos invitadas y tenemos audiencia también, así que eso es muy bueno, habla muy bien de nuestro programa. Sí. Y bueno, tenemos a una de nuestras invitadas que viene desde el Bronx, Nueva York, y es Magdalena Aguirre, quien es líder comunitaria. Ya lo habíamos mencionado, tiene muchos títulos. El tiempo no ha sido un impedimento para superarse y sobre todo para fomentar la lectura. Así que, Magdalena Aguirre, buenas tardes, bienvenida, gracias por venir. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, un placer compartir hoy con todos ustedes. Así es. Y bueno, también tenemos otra escritora, como lo dijimos, psicóloga ya también, porque eso quiere decir que va a trabajar ya con la comunidad también. Realmente que necesitamos psicólogos y personas líderes que nos fomenten lectura y que nos ayuden en nuestro crecimiento emocional, tanto como personal. Y ella es Noemí Ilescas.
Noemí, buenas tardes, bienvenida. Gracias por venir con nosotros a compartir parte de tu tiempo. Gracias, gracias por la cordial invitación. Estoy de verdad muy contenta, muy agradecida con Dios, con la vida. Y me encanta estar aquí compartiendo un poquito de lo que hago a través de la poesía. Y como decía, la lectura es muy buena, tanto en los niños, en los jóvenes, como en los adultos. Perfecto, sí, tiene toda la razón. Y bueno, queremos mandar saludos a nuestra querida amiga, docente y autora del libro El Palacio de Cristal, María Auxiliadora Medina. Ella no pudo venir por algún percance en tiempo, pero ya en los próximos programas la vamos a tener aquí. Y bueno, también mandamos saludos a nuestra querida Blanca Iris Dorian, quien es maestra y que también por percance de tiempo no pudo asistir con nosotros, pero las vamos a seguir teniendo en este su programa porque hay mucho que compartir y tenemos mucho tiempo, muchos días todavía de lo que resta del año, en este año. Así que bueno, pues muchas gracias, gracias a todos por estar aquí con nosotros compartiendo. Y el tema de hoy, Marisol, es fomentando el hábito de la lectura. ¿Por qué es importante fomentar el hábito de la lectura? Muchos de nosotros decimos, ah, no tenemos tiempo. El tiempo siempre es como el factor principal que decimos, no tenemos tiempo. Pero es muy importante leer y aprender cada vez, cada vez más de lo que hay en cada libro, en cada letra. Hace rato estaba leyendo una frase que decía, si tú lees antes de irte a dormir, estás viviendo varias vidas. Y si te vas a la cama sin dormir, solo estás viviendo tu vida. Así que, pues es muy importante, es una frase que la vi y me encantó. O la frase que estuvieron usando los organizadores de la feria en Nueva Jersey. No sé, Marisol, si te acuerdas cuál es. Leer para ser libre. Así que pues la lectura, la sabiduría nos hace libres. Yo siempre hay una frase que digo que la mejor arma para afrontar la vida o las adversidades pues es el conocimiento. Y no viene la lectura. A mí sí me gustaría hablar, por ejemplo, aquí tenemos a ella, una líder, la importancia por la que la trajimos, porque ella está empezando con un proyecto. Sentimos la necesidad de poder compartir con más personas que nos están escuchando, que nos están mirando, porque es importante los hábitos de la lectura. Muchos de nosotros no sabemos cómo empezar. Decimos, estuvimos hablando el tiempo, o que no me gusta, quizás no me gusta la lectura, o que no me gusta la poesía, o que no me gusta las biografías de los escritores. No es precisamente leer una biografía, leer una novela. Leer libros de psicología, leer libros de biografía, porque así nos vamos enterando de lo que hay alrededor del mundo, los lugares, muchos lugares que no conocemos, pero más sin embargo, por medio de la lectura, nos vamos descubriendo poco a poco. Magda, a mí me gustaría que me digas cómo surge este proyecto que tú tienes, que estás llevando a cabo, que vamos a empezar ya en septiembre. Así que pongan mucha atención. Bueno, esto surge como todo de la necesidad de la comunidad. O sea, decir que fue una idea que se me ocurrió a mí, o sea, no es así. Aunque a mí sí me gusta leer y siempre he dicho que es muy importante, como dicen las compañeras, el hábito de lectura en los niños, en los adultos, para todos. La lectura debe de ser algo de nuestro diario vivir y una de mis recomendaciones en lo personal es que si uno no tiene el hábito, pues lo que dijo Dana, o sea, uno empieza como empieza. Si a mí me gusta cocinar, puedo leer sobre recetas de cocina, ¿verdad? Si mi tema es la poesía, entonces leo poesía. O sea, siempre esa es mi recomendación. O sea, usted no lea algo que no va a disfrutar, lea algo que le va a interesar, un tema que a lo mejor hay otras personas que les gustan cosas de la naturaleza, o sea, distintas cosas, ¿verdad? Pero algo que a usted le atraiga cuando ya usted esté sumergido en ese placer de leer, entonces ahora sí ya puede como ir a leer otras cosas, como dijo Dana, novelas, biografías. En este caso, en mi interés, en mi comunidad, sí hay programas, pero creo que es tanta la necesidad
que a veces las personas preguntan, ¿a dónde voy? Entonces hay algunos programas y yo les digo, mire, usted puede ir a este o a este programa, tiene estas opciones. Entonces la idea surge de ahí, que yo les digo, ¿verdad?, la información, les doy la información para que usted pueda ir a algún programa. Entonces me dicen, bueno, Magdalena, ¿y usted podría acompañarme? ¿Y usted podría ir un día con...? Bueno, yo puedo, pero realmente yo no tengo el tiempo para ir a todos los lugares, ¿verdad?, con las personas de la comunidad. Yo solamente paso la información de lo que yo sé. Pero entonces, bueno, como veo la necesidad, y conocí a Dana hace unos meses, dije, bueno, ¿por qué no iniciar un programa, un círculo de lectura, donde yo sí me puedo dar el tiempo, ¿verdad?, porque también es para mí, y entonces ofrecerlo a la comunidad? Entonces, bueno, hago otro tipo de talleres, organizo también otro tipo de talleres, pero digo, bueno, este puede ser parte, ¿verdad?, y que sé que va a ser de mucho provecho para las personas. Y también porque me interesa que a través de la lectura de los libros, que podamos compartir distintos temas para crecer, ¿verdad?, para cultivarse como personas. Claro que sí, ella tiene mucha razón. Bueno, y aquí, Marisol, tenemos el libro La importancia de la lectura, del señor Alejandro Aguirre. Y aquí comparte unos temas muy importantes o unos pasos muy importantes como para seguirlos, para ir fomentando el hábito de la lectura. De hecho, en las escuelas los maestros dicen, si los niños no les gusta leer, pónganlos a leer 15 minutos diarios. Y así poco a poco ir aumentando. Y eso es bien importante. A veces como padres no ponemos la atención de que, ¿ya leíste? Y nos dicen sí. Porque los niños son, de repente, a veces así como un poquito listos, ¿no?, que nosotros. Entonces dicen, sí, ya leí, ¿qué leíste? Pero no solamente sí, ya leí. Preguntémoslo qué libro leyeron, qué parte del libro les interesó más, por qué. Y de hecho son preguntas que se forman en las escuelas que los maestros no les dan a todos los padres. Para, en base a ello, ir preguntando lo que los niños leyeron. A veces cometemos el error de decirles, toma este libro y léelo. Estamos forzándolos a leer algo que no les gusta. Por ende van a odiar la lectura. Digo la palabra odiar porque cuando mis hijos eran más pequeños, yo participaba en círculos de lectura con ellos y había niños que no les gustaba leer el libro del mes. Entonces, en vez de querer leer, se alejaban de la lectura. Y ahí era un caos entre mamá e hijo porque la mamá decía, no le gusta leer. Y no le gusta leer porque no le gusta ese libro. Pero hay muchos libros. Hay una variedad de libros en todo el mundo que ya sé que los pueden adquirir en las librerías prestados, o si quieren invertir en su educación, porque siempre lo hemos dicho, inversión, pues comprar un libro y tenerlo, y prestarlo, y tenerlo, y quizás algún tip que viene en ese libro se nos olvida, pero pasa tiempo, volvemos a agarrar ese libro y volvemos a releer y volvemos a caer en sí de lo que estamos leyendo una vez más o lo que habíamos leído. Y en este caso, bueno, aquí hay tips que me gustaría compartir. Me gustó mucho el capítulo 2 que dice la importancia de la lectura. La lectura es la grandiosa puerta a un mundo lleno de aventuras y conocimiento. La llave mágica es la disposición de cada individuo de practicarla. Así que bueno, leer es muy importante, aunque es mejor leer, meditar y reflexionar, y sobre todo aplicarlo lo aprendido. Así que bueno, eso es muy importante. A veces leemos por leer, no ponemos atención. Ya escucharon aquí, meditar y reflexionar. Así que, bueno, y yo sé que aquí nuestra invitada Noemí también nos trae mucho, porque ella tiene un libro que se llama Las cartas de un loco. Ella escribe poesía, así que para las personas que no les gusta, quizás, yo no quiero leer esta guía de lectura, tampoco quiero leer la biografía de Marisol y de Dana Morales, entonces, pero me gusta el poema. Lo importante es leer, y pues aquí tenemos poemas. Y Noemí, háblanos más de cómo surgió este libro. ¿Cuándo tú descubres que quieres escribir o que escribes poema? Obviamente me imagino que es después de que hayas leído ciertos tipos de libros, ciertos temas. Entonces, no, pues no me gustan las biografías, a mí me gusta el poema, y me voy al poema.
Bueno, en realidad yo no yo escribo eso los 8 años. Bueno, en realidad no surgió como por leer libros, sino fue como a raíz de los 8 años, que yo era muy chiquita, soy de Ecuador, vivía en un pueblito muy pequeño donde me hacían un poquito de, como decimos hoy, conocemos como el bullying, como mucho hostigamiento y todo eso. Entonces, yo encontré la liberación en la poesía. O sea, no era que yo me iba y leía libros como para liberar, no. Entonces, yo lo que me acuerdo que el primer poema que escribí era mi mamá, porque a veces sentía el temor de perder a mi mamá. Entonces, yo en esa temprana edad, lo que hacía era agarrar mi papel y empezar a hacer estrofas, versos que más tarde se plasmaron en las cartas de un loco, cuando en el 2017 agarro todo lo que había hecho en mi infancia y ya, obviamente con lo que tenía ya en la adolescencia también. Entonces empezamos a crear el libro. Pero sí, a través de este libro queremos motivar a las personas. Es un libro que no solo es para, como dice, solo para, que habla de amor, también habla de cáncer, de aborto, de inmigración. Entonces son temas que las personas se pueden conectar directamente, porque se pueden identificar y decir, esto me pasó a mí. Y entonces se identifican y al leer poesía se sienten motivados y a continuar en la vida. Muy bien, me parece muy bien lo que Noemí empezó a hacer. De hecho, hace poco estaba hablando, tengo un proyecto en mano y estaba hablando con una de las participantes y me dijo, Dana, estoy escribiendo, pero me ha costado. Yo le pregunto por qué, porque cada que escribo mi pasado lo vuelvo a revivir y me pongo a llorar. Pero después de eso me siento mejor. Sí, eso es lo que le iba a decir. Yo no podía contar la historia porque cuando comenzaba a escribir se me iban las lágrimas, pero yo creo que yo aprendí a sanar mi corazón y fue ahí donde yo decidí, imagínate, a mis 33 años, decidí dejar el miedo atrás y decir, bueno, ahora sí voy a mostrar mi historia al mundo y que muchas mujeres también se identifiquen a través de mis letras, porque es verdad, uno se siente sensible, vulnerable. Y no es posible, mientras uno no pueda, no se pierde ese miedo, no se puede alcanzar. El escritor queda ahí, estancado, sí, detenido y no puede avanzar. Pero cuando uno, pero llega el momento, créanme, que se pierde el miedo y continúa. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Ah, sí, Sí, muy bien. una liberación, una catarsis. Definitivamente, muchos nos liberamos. Yo creo que a todos nos ha pasado, Marisol, en las presentaciones, en los escritos, de cuando presentamos, de cuando hablamos de nuestra vida, vivimos ese pasado y se nos salen las lágrimas, pero más sin embargo, desde mi punto de experiencia en cada presentación que he dado, lo que son los libros, lo que callamos como mujeres, he sanado, como dice Noemí, mi alma, he compartido con más mujeres y la satisfacción que no tiene precio es que se acercan a ustedes las personas y le dicen gracias a ese escrito que hay ahí, pues pude liberarme, gracias a ese escrito yo pude identificar lo que estoy viviendo. O me identifico con la poesía. Pero lo más importante también es que entonces sí están leyendo. Y si están leyendo, debemos de aportar más a la lectura. A aportar más. Sí, Adana, permíteme también agregar un poco. Creo que esa es la parte que te ayuda a liberarte de todos los miedos, de todo lo que tienes, del conocimiento de la lectura. Porque mientras tú leas más vas aprendiendo a cómo sobrevivir con esos problemas que hayas pasado. Creo que eso es lo que te hace sentirte más segura. Cuando uno agarra la lectura, pues es como que hace hasta poder desarrollar tu vocabulario con la manera más de expresión. Y pues nada, no creo que es la más facilidad que uno tiene de cómo expresarse más fácilmente teniendo mucha lectura. Eso es lo que siempre se recomienda. A veces dicen 15 minutos, pero cuando uno empieza aunque sea con 5, ya es un gran avance. Definitivamente. Yo tenía una compañera de grupo cuando estudiaba inglés y me decía, Dana, usted tiene que venir a las clases porque una palabra al día hace la diferencia en su Cierto. vida. Y aún la recuerdo. Y yo sé que quizás nos estará viendo por Facebook, no la sé. Está Naila, saludos para estar Naila. Entonces, pues eso es lo que debemos fomentar en nuestra comunidad, en nuestros hijos, decirles que lean, así como Marisol lo dice. Aunque sean 5 minutos, es un gran avance. 5 minutos ya leyeron 2, 3, 4 párrafos, depende qué tan ágiles sean con la lectura. Pero les está ayudando en su diario vivir. Así que
una vez más retoco este libro, que tiene los beneficios de la lectura. La lectura ejercita nuestro cerebro. Creas o no, la lectura frecuente logra modificar la estructura de nuestro cerebro, creando y reforzando nuevas conexiones, además de que crean nuevos patrones de pensamientos. Cuando vaya a gastar muchas horas viendo televisión, piense que leer un buen libro puede brindarle mayores beneficios. Así que está, no está de más ver un ratito, ¿verdad? Pero pues invertir más en la lectura, leer, aprender cosas nuevas. Y desde luego, lugares. Tengo un amigo que me dice, yo conocí a Nueva York por solo ver, leer documentales acerca de Nueva York. Dice, cuando yo llego a Nueva York, ya conozco los lugares. Yo, es cierto, te transportan, te llevan a otro mundo. Te crean pues, más conocimiento, pues como te digo, más conocimiento, porque si tú lo estás estudiando desde fuera y cuando tú llegas ya dices, oh, mamá, me tengo que ubicar, porque ya lo conoce. Entonces, esa es una buena manera de leer y de ver todos los dibujos también, las guías que te tengan, porque eso es lo que te hace conocer al mundo. Otra forma de viajar. O sea, sí. De viajar sin gastar tanto. De conocer culturas. Definitivamente. Y bueno, vamos a irnos a un corte comercial, pero antes yo tengo una pregunta. A las dos. Esta pregunta va a las dos. ¿En algún momento ustedes no les gustaba la lectura o cómo empezaron a juntar el hábito? Creo que como dice la compañera, esto ya viene también desde, bueno, en mi caso también, yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. O sea, mi papá nos enseñó a mi hermano y a mí a leer y a escribir. O sea, nuestras primeras letras, mis primeras frases y todo lo teníamos en la casa. Entonces, cuando ya iniciamos la escuela, ya... para mí era un poquito como aburrido hacer bolitas, porque la verdad que al escribir hay que como soltar la mano, porque, o sea, no sé, de una forma o de otra ya mi papá nos había enseñado como lo básico. Entonces de ahí también me toca un maestro que le encantaba leer y escribir, y él, de hecho, el maestro de español, no sé, también una forma que nos enseñaba para que no fuera aburrido era que nos cantaba algunas canciones, nos daba las letras, y entonces decía, bueno, ahora vamos a cantar esta canción, y ustedes van eliminando la letra. O sea, son estrategias, ¿verdad?, de los maestros también. Así que creo que, bueno, en mi caso personal, también como ella, creo que desde que tenía una temprana edad, ya tenía un poquito, bueno, de parte de mi papá lo que aprendí, después en la escuela lo poquito que pude estudiar, porque no pude estudiar mucho en mi país. Pero siempre estuve como ese gustito, ¿no? Bueno, yo aprendí con las fábulas, no sé si se acuerdan. En los círculos, ¿no? Me gustaba con las fábulas porque contaban la historia y entonces y al final había una moraleja y por ahí era que donde empecé a agarrar el amor por la lectura. Esas fábulas son tan importantes, tan bonitas. De hecho, pues siempre tenemos proyectos en la escuela y a mí me encantaba leer las fábulas y escribirlas. A meditar o reflexionar sobre las moralejas era muy, muy bonito. Porque transportaba otra. Sí, entre lo bueno y la mala, porque todavía. Así que bueno, nos vamos a ir a nuestro corte comercial. Entonces, vamos a ver si tenemos saluditos por ahí. Tenemos a... saludos. En mi teléfono no puedo mirar esto, pero pues saludamos a toda la gente que nos está sintonizando y que se está tomando el tiempo de compartir con nosotros el hábito de la lectura. Así que más adelante les vamos a dar la información en donde pueden asistir en Nueva York, en nuestro centro de un sorbito de café con lectura. Vamos a estar en Nueva York en septiembre, el primer viernes de septiembre vamos a estar por allá. Y pues es bueno que empiecen a contactarnos aquí, a contactar a María, a Magdalena, porque ella lleva el espacio contado para todas las personas que vienen a compartir con nosotros. Vengan, les invitamos, es muy, muy bueno. Vamos a leer libros de autoayuda, vamos a leer libros de poesía, un sinfín de libros que vamos a tener por allá, porque es la meta y el propósito. Magdalena, y pues nosotros apoyamos en lo que podemos aquí.
paso el cafecito. Y de paso el café. El café o un té, pancito por ahí. Así es, y bueno, pues vamos a ir a corte comercial. Marisol, dime, ¿cómo tú empezaste a fomentar el ámbito de la lectura? ¿Cómo? Es muy interesante, ¿verdad? No, de mi parte, yo creo que en mi parte, bueno, ya creo que nos vamos a los cortes comerciales. Cuando regresemos les digo. Así que ya saben, vamos a escuchar a Marisol. Regresamos en minutos. Sociales, no hay forma de que no haya oído hablar de ellas todavía. En los últimos años, las redes sociales cambiaron por completo el Internet. En realidad, cambiaron al mundo entero y también al mundo del marketing. ¿Cuáles son las razones para empezar a utilizar estas formas de comunicación tan pronto como sea posible? Estas son las 7 más importantes. Número 1. Muestre su marca. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para crear marca, construcción de relaciones o conducir nuevas ventas. Así que, ¿por qué no usarlo? Sobre todo cuando es gratis, ¿verdad? Número 2. Desarrollar una comunidad leal. La gente disfruta ser parte de una empresa que está construyendo de forma proactiva una comunidad. Tal comunidad en línea puede ayudarle a establecer una conexión emocional entre su empresa y sus clientes potenciales. Esto es esencial para su éxito a largo plazo. Número 3. Mejorar el servicio al cliente. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación, permitiendo a sus clientes potenciales comunicarse con su compañía y con los demás puede mejorar su servicio al cliente y aumentar la confiabilidad de marca. Número 4. Aumentar la exposición digital. Interactuar en las redes sociales puede aumentar su presencia en línea. Las redes sociales conducen a la exposición masiva debido a su acceso mundial, capacidad de compartir y la gran cantidad de usuarios diarios. Número 5. Empujón de tráfico y rango en motores de búsqueda. Las redes sociales son canalizadores importantes y traen constantemente un alto volumen de tráfico a su sitio web. También pueden ayudar con SEO, ya que los motores de búsqueda reflejan significativamente el contenido de las redes sociales. Número 6. Expandir ventas y llegar al público nuevo. Escuchar a sus clientes potenciales en las redes sociales le puede ayudar a responder a sus necesidades específicas. Esto causará un aumento de las ventas y expandirá su base de clientes. Número 7. Cortar costos de mercadeo. Comparado con canales tradicionales como la impresión o publicidad, el mercadeo en redes sociales es asequible para cualquier negocio. Recuerde que este canal es gratis. Gestión de redes sociales. Cuidar el contenido, mensajes de Twitter o comentarios pueden consumir mucho tiempo y hay que enfocarse principalmente en su negocio. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos hacemos cargo? Tenemos una vasta experiencia asumiendo la responsabilidad de su presencia social. Así que contáctenos, estamos listos para empezar hoy mismo.
Una vez más y ya regresamos de nuestro pequeño receso, así que vamos a seguir hablando, comentando el hábito de la lectura. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de Marisol, porque nos dejó en el aire hace rato. A ver, Marisol, cuéntanos, ¿cómo? Claro, porque así te voy a contar la verdad. Va a decir la verdad ella. No, yo creo que el amor a la lectura a veces pues se tiene que nacer, la tienes que sentir desde el alma, ¿no? Pero en realidad, pues yo no era mucho de lectura. A mí me gustaba mucho lo que es el arte, lo que es el arte de la danza, lo que es el deporte. Eso sí me encantaba, pero la lectura solo la tenía que hacer porque me decían, mañana vamos a leer tal página. Entonces, pues ya lo tenía que hacer. Y en realidad la lectura, pues ya la agarré de grande. Porque yo creo que la secundaria fue cuando me empezó a gustar un poco la lectura, pero casi no mucho. Y bueno, ahora me encanta porque llevo unos proyectos donde dice que si quieres transformar tu forma de pensar, pues tienes que ayudarla con lectura, ¿no? Meterle conocimiento. Entonces, es que por eso, ahora sí, me gusta la lectura. Y dijimos que los libros se llevan cierto tiempo, pero en realidad quien me gusta la lectura creo que se lleva una semana, tres días, una semana leyendo, porque eso tiene que ser leerse un libro. Entonces, pero ahí vamos, aunque sea de 5 días, 15, ya tendremos tiempo para leernos un libro en 3 días. Ya saben, no sé. Bueno, pues, y bueno, no tengamos excusas, tendemos que tomar la lectura, porque eso es que a veces queremos que nuestros hijos lean, pero si uno de padre no agarra los 5 minutos, aunque sea para poner ejemplo, ¿cómo podemos pedirle a nuestros hijos que lean si no lo hacemos nosotros? Muy importante, aunque sea 5 minutos, papás, hay que hacerlos. Y de hecho, yo siento que es una de las estrategias principales, ¿no? De predicar con el ejemplo. Porque podemos decir a nuestros hijos, ponte a leer este libro, y el papá, ¿qué está haciendo? En sus redes sociales, mirando el mensaje de la amiga, del amigo y de todo el mundo, y qué es lo que dice toda la comunidad, pero no se enfoca en ella misma, como es en leer, y decir, bueno, es bonito llamar a sus hijos en la casa también, hacer ese círculo de lectura, quizás después de comer, quizás antes de comer, antes de ir a la cama, y pues 5 o 10 minutos, como lo habíamos dicho, que es algo, un promedio básico, pues empezar a leer hasta que todo esto se adquiera como algo indispensable en nuestra agenda de todos los días. Porque, bueno, ya sabe que la lectura es un hábito que se adquiere. Algunos lo incorporan desde que son pequeños, motivados por sus padres, de lo que estábamos diciendo, mientras otros lo adquieren por interés propio. Además, a edades más adultas, como lo es Marisol. Y bueno, yo creo que como Marisol, algunas también tenemos ese presentar o tener el amor hacia la lectura cuando uno ya es más adulta, por los proyectos que tenemos, porque queremos compartir con la gente, porque queremos ser líderes. Y un líder, si no se educa y no fomenta el hábito de la lectura, no va a poder ser un líder, ¿verdad? Entonces, sí, un líder, pero como un líder a medias. Y eso es lo que no queremos, porque vamos a empezar a dar información inconcreta. Entonces, pues, como líder, como mamá, cosa, como amiga, como seres humanos que somos, es muy importante tener este ámbito de la lectura. Yo tenía una pregunta para Noemí. Nos dijiste que estás estudiando para psicología, o sea,
que te ayudó porque empezaste a tener el hábito de la lectura. ¿En algún momento te frustraste porque tenías que leer muchos libros, porque tenías que presentar materias, porque tenías que hacer todo en una semana quizás, porque yo sé cómo va todo esto del college? Ya, sí, muy difícil. Yo recuerdo que empecé en el 2016, no, el periodo 2015-16. Entonces, había una temporada que el primer ciclo era muy duro, porque volver a los años, yo volví a estudiar como a los 8 años que había dejado el colegio. Entonces, para mí era terrible volver a agarrar libros, y libros de psicología no son que pequeñitos. Por solo ver el libro dije no. Y yo le había dicho a mis amigos, me voy a retirar de la carrera porque no me gusta, me doy por vencida. Y alguien me dijo, no, no tú puedes, tienes que seguir, nada es imposible en la vida. Ponte a leer, agarra tu tiempo, tómate tu tiempo. Entonces, vas a ver que con el tiempo vas a agarrar el amor a la lectura y vas a comprender lo que te dice el texto. Y así fue. Entonces me pasaba horas y horas leyendo. Imagínense que con decirle en una materia, un libro, me demoré todo el ciclo y tenía 4 materias. Leí un libro en 6 meses. Y me fue súper mal en ese ciclo. Me quedé para dar otro examen. Entonces fue una experiencia terrible, pero al siguiente ciclo, todo perfecto. Ya empecé a agarrar el cariño. Mientras más uno se practica la lectura, mientras más se haga el hábito, se va volviendo rutinario. Y todos los días, como dice, en este caso de los niños, diría 10 minutos. Entonces, mientras más practique, las personas, los niños, los jóvenes van adquiriendo el hábito. Y eso pasó en mi caso. Y ahora ya, cuando a veces voy en el tren, entonces siempre llevo mi libro. Tengo ya sea libros de motivación o veo videos que me cambien la vida, que me ayuden a superar como persona, como ser humano. Entonces, si no hago algo, ya me siento como desesperada ahora. Sí, eso pasa. Fíjense que a veces yo siento en la casa y me estoy llenando de tiempo, me voy a dormir, pero necesito leer, porque si no leo, siento que me hace falta algo que en mi agenda del día quedó incompleta. Y puede ser que si estoy muy cansada me voy a la cama y no leo. Pero yo me voy a la cama con una desesperación, como diciendo, algo no hice y fue la lectura. Y no sé si le pasa a veces que cuando usted compra un libro, se pone, hay libros también que no le atrapan. Sí, sí, sí. Entonces lee 1 o 2 páginas y los deja ir. Pero en realidad me ha pasado también que luego con el tiempo los vuelvo a agarrar y los termino fuerza, como digo, ay, no me lo compré y no lo puedo dejar ahí, ¿no? Pero al final logro encontrando esa conexión. Uh-huh. Y pasa, suele pasar a veces. Sí, yo creo que sí. No todos los libros al principio te atrapan, ¿no? Uh-huh. A veces como que lo sientes que no. Dices, ay, no, es que este no va conmigo. Esto no es, creo que no es mi tiempo. Para ahí la compré. Sí, y a veces lo tienes. Pero llega el momento, yo creo que todo tiene su momento, como te dice, ¿no? Todo tiene su momento. Porque después lo vuelves a abrir y dices, creo que lo estoy viendo de diferente manera, o sea, también, porque ahora mismo sí puedo leerlo. Sí, a mí me ha pasado, porque, wow, a veces pues no es el momento, yo creo adecuado, pues no estamos preparados para leer esa lectura, pero llega el momento en que la agarras y te atrapan esos libros. Sí, así es. Y bueno, Magda, yo sé que estás ahorita fomentando el círculo de lectura con personas adultas. ¿En algún momento tú piensas hacer círculo de lectura también con jovencitos, o sea, niños de ciertas edades, quizás como de 6 años a los 15? Como lo digo, o sea, tú me haces esa pregunta, si es una necesidad en la comunidad y yo sé que lo van a pedir, ¿verdad? Porque me ha pasado en los otros talleres. Creo que sí, sería bueno hacer un taller con niños para también. O sea, eso como yo digo, hay programas, está en la biblioteca, pero a veces nuestras familias, ¿verdad?, hispanas se sienten como más confortables, a veces en un ambiente familiar. Sí. Entonces creo que sí lo puedo considerar. Una pregunta, María, Magdalena, usted, más bien la pregunta es, ¿cómo le gustaría fomentar la lectura en español o en inglés para los niños que se acercaran? Es una buena pregunta, y cuando yo estaba hablando ahora con Dana también me vino a la mente. O sea, podemos hacer las dos, pero también me
gustaría mucho el español, porque a todos nuestros niños, y a veces no es porque tú no le enseñes a tu hijo, para algunos niños como que mantener el español a un nivel, ¿verdad? Es un nivel bueno, digamos, no es como fácil, así seamos que hablamos español, como dice Dana, es bueno que nosotros leamos con nuestros hijos, pero aún así, o sea, aún así, y lo digo porque yo tengo tres, no son iguales, son distintos ellos, alguno a veces le cuesta más. Entonces también es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde es muy importante la formación bilingüe también. O sea, de no solo hablar un idioma, sino de hablar varios idiomas. Y ya nosotros que lo tenemos, ¿verdad? Que lo traemos en español. Sí sería bueno, porque a veces también se va perdiendo en las generaciones. O sea, hay muchos hijos de padres hispanos que ya no hablan español, o si lo hablan, lo medio hablan, y ya entonces les cuesta mucho. Y entiendo que eso, como te digo, no es a veces que los padres no le pongan importancia, sino porque los niños tienen como algunos más dificultad que otros. Sí, cierto, sí. Sí, ¿tienes algo que decir, mami? ¿Estás pensando esto? Sí, no, yo quería decir que no necesariamente, o sea, yo creo que la lectura se puede practicar desde los niños pequeñitos, desde que salen cuna, podemos empezar las mamás, en este caso, leyéndolos en voz alta, entonces ellos van a empezar a agarrar el cariño, porque lo van escuchando, porque recuerden que por la audición, ajá, entonces empiezan a agarrar cariño a la lectura, entonces ya cuando se van, van avanzando la edad, entonces yo pienso, creo que se van a recordar lo que nosotros como las mamás lo vamos enseñando. Y si vemos en la casa, nosotros les enseñamos el hábito, los niños también van a empezar a hablar también. Entonces ya poco a poco se va surgiendo. Bueno, otra cosa que iba a comentar es que es muy importante tener como metas. O sea, como voy a leer este libro, o sea, como dijo Sara Tomarizón, de verdad que no necesito un mes. O sea, es como yo proponerme en un tiempo. Claro que también es muy importante la lectura, o sea, lo más importante no solamente es leer por leer, sino comprender, ¿verdad?, lo que estoy leyendo, o sea, reflexionarlo. Por ejemplo, como decía en el libro de Alejandro, o sea, lea, ¿verdad?, pero piense. Entonces, reflexione, tome un tiempo para esto, ¿verdad?, para lo otro. Pero como dices tú, sí, todos desde chiquitos tenemos esa capacidad. Yo recordaba que mi niña en kindergarten le pusieron la meta de leer 40 libros, claro, de su nivel, que eran frases cortas, pero entonces cada vez que leía un libro, y en un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces iba poniendo su estrellita en su caminito, y sí, o sea, no logró leer los 40, pero leyó 39. En cuestión de meses. O sea que sí es posible, ¿no? Así que en este programa, en este ciclo de lectura, nos vamos a proponer leer un libro por mes. Pero podemos hacer más, como dijo Dana. O sea, ya cuando tengamos más el hábito, podemos no solamente leer un libro en un mes, dos o tres libros, ¿verdad? Pero por este año, o sea, esa es la idea, tener esa meta y proponerla y cumplirla para nosotros mismos. Así que ya saben, bueno, pues el círculo de lectura se nombra un sorbo de café con lectura en Pavade Bakery, va a ser en Manhattan. Y bueno, vamos a estar empezando este primero de septiembre, primer viernes de septiembre, que es septiembre 6. Sí. Vamos a estar comenzando por ahí, aquí Magdalena va a estar ahí. De hecho, pues podemos hacer la invitación a todas las escritoras, autoras de un libro que quieren participar en este círculo con Magdalena, pues son bienvenidas, solo que tienen que contactarla. Si nos das tu número telefónico para que te contacten, por favor. Pero sí, se los vamos a dar, se pueden comunicar conmigo. Y sería bueno porque la primera sesión lo que quiero es como la gente se venga a registrar, darles la información más de persona a persona. Así que todas las que tengan aquí su libro y si tienen esa oportunidad, pues
los temas. Sí, claro. Okay, bueno, pues yo sí tengo el número de Magda. Se los voy a compartir. Gracias, Ana. Es el 347-265-7224. Y bueno, pues ahora que tocas el tema de reunirnos, porque no, nos vamos a reunir para darles su espacio y numeración de cada autor que va a presentar por ahí, ¿verdad? Así que bueno, yo sé que Marisol tiene algo más que compartirnos en base al libro del señor Alejandro Aguirre, que habla sobre la lectura. Bueno, aquí les voy a leer nada más un punto sobre los niños y adultos. Los niños y los adultos que leen mejoran sus habilidades de lectura. Como dice el famoso dicho, la práctica hace al maestro. Este dicho no es ajeno a las personas que empiezan a leer. Mientras más lean, más agilizarán sus habilidades de lectura y así lograrán a leer más palabras por minutos. La importancia de leer en los niños aplica para el desarrollo su cerebro a medida de que van creciendo y ser personas más creativas y analíticas al convertirse en adultos. Claro, pues sí, como yo digo siempre, hay que leer para que la mente crezca. Leer para ser libre. Y es la forma que te va pues ayudar para tener esa expresión con más facilidad. Con su influencia en el vocabulario, ¿cierto? Y en el conocimiento. Bueno, aquí les vamos a compartir unas estrategias rapiditas porque ya estamos a punto de terminar este programa. Desafortunadamente, porque queríamos compartir más, pero vamos a leerles aquí unos tips. El número uno, establezca tiempo, como lo dijimos, 5 o 10 minutos, pero haga ese tiempo en su agenda, en su diario vivir. Siempre lleve consigo un libro, lo que Noemí decía, ahora anda con su libro todo el tiempo. Anda con su libro, lea una hoja, dos hojas, en ese transcurso de tiempo, ¿verdad? Que usualmente en el tráfico de Nueva York, en el tren, en el bus, en el taxi también, no sé, pero leer algo, leer un poco y realice una lista, o sea, realice una lista de los libros que quiere. Digamos que en este mes quiere leer dos libros. Número uno, Las cartas de un loco. Número uno, la importancia de la lectura. Imparable, lo que callamos como mujeres. Y dicen, bueno, pues en esta semana me leo La importancia de la lectura, después me leo las cartas de un loco, o entre mujeres, o lo que callamos como mujeres, perdón. Y bueno, así va llevando su lista a cabo y van conociendo más más libros y enfocándose en ustedes y abriendo su mente, expandiendo su mente. Bueno, la 4, encuentre un lugar adecuado. Bueno, las que vivimos en Nueva York sabemos que cualquier lugar es adecuado para leer. En el bus, el taxi, en el parque. En el parque, pero también si antes de dormir, en su cama, en su sofá, con una música clásica, se pueden leer con música, ¿verdad? Muchas personas prefieren leer en silencio. Así que encuentren un espacio ahí cómodo, una tacita de café o té y vamos a seguir leyendo. Desconéctese. Desconéctese de todas las redes sociales, es decir, aléjese de este aparatito. Porque este aparatito nos quita la atención de lo que vamos a hacer. Número uno, las redes sociales la tenemos ahí. Quizás una información de nuestros hijos, que lo cual no es malo atenderlo, pero si vamos a leer, enfoquémonos 15 minutos de nuestro tiempo en la lectura. No teléfono, ni cualquier otro aparato electrónico que nos lleve a las redes sociales. La lectura, el tiempo de lectura, conviértalo en un tiempo placentero. Es decir, lo que ya estaban diciendo las muchachas, disfrutar, reflexionar lo que leímos, por qué lo estamos leyendo, analizarlo, especialmente los libros de psicología, analizar cada frase, estrofa que tiene ese libro, porque de algo nos va a ayudar para ayudar a los demás también, aunque no seamos psicólogos y tampoco estemos estudiando esa carrera, pero nos va a ayudar en lo personal. Planteé una meta, lo que Magdalena está haciendo en el programa del Círculo de Lectura. Ella quiere que para empezar, un libro por mes con todas estas personas que van a asistir. Y a medida que pase el tiempo, leer 2, 3, 4 libros por mes. Esa es la meta que ella tiene con la comunidad y desde luego para las personas que vamos a participar ahí. Consiga un diccionario. ¿Por qué es conseguir un diccionario? En todos estos escritos o en estos libros, como dijimos, científicos o psicólogos,
tienen palabras que a veces no conocemos. Si no las conocemos, a veces es por nuestra falta de lectura, porque no leemos. Entonces, tener un diccionario para asimilar lo que dice, o lo que trata de decir, el significado de la pregunta, y por ende, toda la frase, pues tener nuestro vocabulario. Y el 9, asóciese con una biblioteca o grupos de lectura. Así que busquemos en las bibliotecas, no hay que pagar, vamos, nos sentamos, leemos, y podemos pedir prestados los libros. O contactar a Magdalena, que ya tiene su grupo ahora de lectura, venir, pasar un tiempo. Siempre decimos, nuestra vida es ocupada, estamos trabajando, nuestros hijos, no podemos. Bueno, créame que el venir aquí a estos círculos de lectura nos va a relajar, y por ende vamos a deshacernos de todas las enfermedades venéreas que a veces nuestro cuerpo no alcanza. Y este es un punto número 10 que para mí es el más importante. Como ya lo dijimos, predicar con el ejemplo. Si ponemos a leer a nuestros hijos, pues pongámonos a leer con ellos, porque ellos van a hacer lo que vean que nosotros hacemos, no lo que nosotros les decimos. Son dos cosas muy diferentes. Así que padres, líderes de equipo, mujeres, estamos aquí para apoyarnos. Cualquier información, pues estamos aquí. Quieren ser partícipes del círculo de lectura, aquí tenemos a Magdalena, que la pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, para que les dé más información de cómo llegar a este círculo de lectura. Vamos a estar leyendo y compartiendo con muchas, muchas personas, porque esa es la meta. Esa es la meta que tenemos. Así que, bueno, vamos a... Se nos ha ido el tiempo. Si quieren decir algo, ustedes, que... Pues algo que quieran decir a nuestro público. Sí, me gustaría solo leer un estrofito. Sí, claro, sí. Les voy a leer un poema que está en el texto, para quienes tienen el texto, Las cartas de un loco, la 65, que habla sobre la infancia y la juventud. Precisamente tiene que ver con algo que estamos hablando. Infancia y juventud de mi vida, te quedaste con mis aventuras, te llevaste esos años de alegría, en tus pasos conocí el amor de mi vida. Alguna vez quise entorpecer mi destino, son etapas que trascienden el sendero de una vida. Sin embargo, así como rápido pasó, vino época ligera y fugaz, todos los sueños. Así que ya saben, eso es solo una estrofa. Sí. Quieran su copia, Las cartas de un loco, para que vean quién es Noemí. Ahí la van a encontrar. Sí, lo pueden seguir en mis redes sociales también. Noemí1, lo encuentran como Noemí Yescas, guión medio, escritora, y lo pueden encontrar en las redes sociales. Así que ya, ya saben, para todos. Magda, ¿algo que le quieras decir a nuestro público? Bueno, pues que están todos invitados, ya saben, hombres, mujeres, adultos, porque este es el mejor momento. O sea, los niños regresan a la escuela, nosotros también, nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de hacer cosas para nosotros, y también la lectura es parte. O sea, nuestra educación de adultos tiene que continuar siempre de otra manera, como dije, para seguir creciendo. Gracias, Ana, por el programa, por invitarnos. Y así que esperemos trabajar juntos por mucho tiempo. Y también gracias a las personas de la comunidad que nos apoyan. Porque en este caso no solamente estoy yo, pero son varias personas que me van a apoyar. Está la maestra Delita, la maestra María Auxiliadora, y tenemos también a otra chica que se llama Sandra Pérez, que ya la conocerán, es muralista, pero también es muy amante de la lectura. Así que tengo varias personas apoyándome desde la comunidad. Y también estoy muy agradecida. Ya lo escucharon. Gracias, Magda, por tomarte su tiempo. Noemí, gracias por venir. Y pues saludos a la maestra Delita, que ella es nuestra audiencia hoy, que ya no vamos a tener algún día en este programa cuando encontremos el tiempo exacto para compartir con todos ustedes algún tema. Sí, hay temas en muchos: la educación, los hijos, hay bastante. Así que aquí creo que nos vamos a trabajar en el tiempo. ¿Y Marisol? No, pues que las mismas recomendaciones, que no tenemos que tener suficiente tiempo, no hay que poner excusas al tiempo, sino hay que, siempre tiempo hay, pero si nosotros no lo buscamos y nos envolvemos en otra cosa que no es buena, que a veces decimos no hay tiempo, pero tenemos tiempo, 5 minutos o más de tiempo invirtiendo en las redes sociales, pues no vamos a tener tiempo, pero que sean 5 minutos a un libro pequeñito, lo que sea, al mismo de los chiquitos cuando están de kinder, de primaria, voy a empezar así, empezar a leer esos libros, todo es paso a paso y agarrando el ritmo, como el bebé cuando empieza a caminar,
de que se arranca. Así ustedes, paso a paso, no hay que poner pretexto, hay que agarrar los 5 minutos y a ver. Bueno, pues ya escucharon a nuestra querida Marisol y a nuestras queridas invitadas. Pues muchas gracias, yo les agradezco. Maestra Adelita, gracias por tomarse su tiempo y venir y compartir con nosotros y nuestro público. Bueno, el ámbito de la lectura es un tema muy largo, pero mejor nos vamos a lo que son los anuncios, Marisol. Sí, hay todas invitadas si quieren venir también. Bueno, tenemos el seminario Cómo escribir un libro y psicocoaching. Aparte de leer, debemos de ser escritores. Leer y escribir van de la mano. Y se llevará a cabo el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey. Contactarse para adquirir sus espacios al 917-870-0233 o al 347-206-0550. Invertamos en nuestra personalidad, en cómo sanar esas heridas, ese niño herido, ¿verdad? Y por eso tenemos cursos de autorrealización y desarrollo espiritual que se llevará a cabo en 2 sesiones. La primera sesión, seminario Creando Amor, sábado 5 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La segunda sesión, el seminario Sanación Interior, domingo 6 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde, se llevará a cabo en las oficinas de SAFE Latinoamérica. Una vez más, les decimos, si tienen tiempo, quieren sanar su niño herido o mejorarnos como persona, pues asistan a nuestros seminarios. Créanme que es la mejor inversión que ustedes van a hacer en su vida, aparte de comprar un buen libro y fomentar el hábito de la lectura. Reservaciones 917-870-0233 o el 347-206-0550. Y Marisol, nos vamos de gira. Sí. Vamos de gira en estos meses que restan del año. Vamos a estar de gira, gracias a Dios y a todas las personas que han puesto su confianza en nosotros. Así que, la primera gira, Marisol, ¿te gustaría compartir? ¿A dónde nos vamos? Claro que sí, nada, nuestra tercera gira Inspiracional Chicago 2019 se llevará a cabo en el 18 al 23 de septiembre con una serie de eventos en Chicago. Sí, vamos a estar ahí en Chicago, así que ya lo saben, tenemos el jueves 19, Cómo escribir un libro y psico-coaching, el viernes, Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Sábado 21 vamos a estar apoyando a nuestros autores y escritores a la presentación de sus libros, El Poder de Conocerse a Sí Mismo, por el autor y escritor Lucio Santos, Entre la Vida y la Muerte, de la autora y escritora Diana Rodríguez, Cómo lo Logré, de la autora y escritora María Magdalena Márquez. Así que, bueno, tenemos los números telefónicos en pantalla para que empiecen a hacer sus reservaciones. Si ustedes viven aquí, pero tienen amistades, familiares, amigos en Chicago, pues pasen la voz, les invitamos a que pasen la voz. Quizás quieren saber cuáles son los pasos de escribir un libro, o quizás quieren hablar en público y siempre tenemos ese miedo escénico. Bueno, pues vengamos a ver qué aprender más de lo que es estos pasos, estos días para seguir adelante. Y bueno, después de Chicago regresamos y nos vamos para Denver. Marisol anda de gira y gira. ¿Y qué fecha se llevarán a cabo las giras por allá por Denver? Ahí está. Tengo aquí en la computadora corriendo. Segunda gira inspiracional de Denver 2019 se llevará a cabo del 16 al 21 de octubre. Apunten, saquen espacio. Ok, 16 y 21 de octubre. Les estamos trayendo los seminarios Cómo escribir un libro y psico-coaching, viernes 18, Técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Sábado 19, vamos a estar en la presentación de nuestra autora y escritora Erika Gabriela Rivera con su libro Auxilio, Estoy perdiendo el amor de mi vida. Y en esa presentación, y en la de Chicago, perdón, se me pasó, vamos a tener algo muy especial que presentar por allá. Ya lo van a saber a medida que estemos más cerca de estas fechas para que nos acompañen también, aunque sea desde lo lejos, por medio de lo que es Facebook. Y bueno, vamos, después tenemos sábado 19, bueno, ya tenemos eso de la presentación del libro de nuestra querida autora, pero domingo 20 tenemos las técnicas para hablar en público y
persuadir a la gente, parte 2. Esto se llevará a cabo en Denver. Así que alisten sus agendas, hagan espacio. Nos gustaría conocerlas, conocerlos. Y como les digo una vez más, si tienen amistades en Denver, pues déjenles saber. Déjenles saber para que se vayan informando si están interesados o venir a la presentación del libro, que en esta parte estamos fomentando la lectura en todas las presentaciones. Se va a tener un costo pequeño, pero se van a llevar su copia del libro. Así que esa es una parte muy importante, porque vamos a ir teniendo libros y leyendo libros de todas nuestras autoras y escritoras. Tenemos la gira en Nueva York. No, la gira en Nueva York es la que siempre hemos venido haciendo, presentaciones de libros con diferentes autoras, autores. Y bueno, vamos a tener uno por aquí. En todo ese tiempo, regresamos de Denver, antes de irnos a California, vamos a tener la presentación en noviembre 10, la presentación del libro Suelta tus miedos y comienza a volar. El despertar de una mujer valiente, con la autora y escritora Fanny Reyes. Después nos vamos a la segunda gira en California, Marisol. Sí, otra, ¿verdad? Wow, de gira en gira. Se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos también. Bueno, como todas las giras, todos tenemos eventos que participar, así que hagan espacio igualmente. Se les sigue invitando para que participen en los eventos. Son eventos muy importantes que pues pueden transformar su vida. Transformando nuestra vida en nuestra transformación de pensar. Así es, esto es de la segunda gira Inspiracional California 2019, como ya lo dijo Marisol, del 14 al 18 de noviembre. Vamos a tener los seminarios Cómo escribir un libro y Psico Coaching el jueves 14, viernes 15, el taller Empodera tu vida, sábado 16, la presentación de los libros Transformación de la autora Daisy Hennings y Evolución Emocional del autor Armando Bernal. Así que vamos a estar en gira y de ahí nos vamos a la gira. Una vez recalco, a Nueva York, hemos venido haciendo las giras, las presentaciones de los libros. Y regresamos a California en el 2020 con la gira Inspiracional Los Ángeles, California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo. Vamos a trabajar en esos eventos, no los tenemos claros todavía, pero tan pronto estemos cerca de estas fechas, pues los vamos a dejar saber, ¿verdad? Invitamos a que nos acompañen en todas las giras, desde lejos, si tienen amistades, como decíamos, pues pasen la voz para que vengan a conocer algo diferente y, como Marisol lo dijo, para la transformación de su vida o de todos como seres humanos. Así que bueno, les invitamos a que nos acompañen el próximo martes en Reingeniería Mental, para que nos acompañen. Y bueno, ya saben los horarios. Ya saben los horarios para que estén con nosotros en esta transmisión de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Así que bueno, tenemos una presentación que es sábado 7 de diciembre, el evento de la presentación Reflejos del Alma, de nuestra autora y escritora Karina Reynoso. Así que diciembre, abran espacio en sus agendas, antes de terminar todas las giras, espacio en sus agendas para diciembre 7, el libro Reflejos del Alma, por nuestra querida Karina, todas invitadas, así que poemas, biografías, superación personal, lo vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues, de nuestra parte, muchas gracias a todos ustedes, gracias por sintonizarnos, a nuestras queridas invitadas, Marisol, muchas gracias por siempre compartir con nosotros, les agradecemos a ustedes, nos han dado muchas aportaciones, sé que vamos a seguir teniendo más programas y desde luego, si hay el espacio, tienen espacio, pues quieren seguir viniendo, las puertas están abiertas, más sin embargo, les invitamos a las personas que también quieren participar en este programa, pues déjenos saber para buscarles un espacio y podamos compartir con ustedes y nuestro público entero. De mi parte, pues muchas bendiciones. Recuerden, nada es para siempre, todo es un lapso de tiempo que vivimos, pues, sin embargo, sobresalimos y pues leer para ser libres. Y un buen libro es el arma más efectiva contra la intolerancia y la ignorancia. Y esto lo dice
Lyndon Baines Johnson. Pues con ese cierro mi frase, ¿no? Bueno, gracias al público que nos miró este día, gracias por tomarse su tiempo. Creo que ha sido uno de los mejores temas también, y bueno, a ponerlo en práctica, que nada quede en vano, sino hay que ponerlo hacia adelante, esperando que como seres humanos tengamos una mejor proyección o una mejor interpretación de nuestra vida. Y bueno, feliz tarde. Así es. Pues muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Ya te voy a poner, ¿verdad?